Antes de empezar con el video, quiero recomendarte Pokémon Go for Sale. Es una página de Pokémon Go donde podrás encontrar muchísimas cuentas, algunas desde $15 nivel 31, otras con muchísimos legendarios y shinies. Tiene soporte que te ayuda las 24 horas con las dudas que tengas para tu cuenta y hace sorteos de cuentas nivel 40. Solo debes ir y darle clic donde dice giveaway para participar. Así que te dejo la página en la descripción de este video. Chécala, te aseguro que no te arrepentirás. Hey, ¿qué tal, mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy, porque hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bien, cracks, este es un nuevo video de un nuevo evento, de los nuevos eventos, los nuevos Safari Zone que van a ver, pero todavía falta mucho para eso. Lo más reciente es lo que te voy a traer. Además de los Safari Zone, aún me falta investigar cómo va a ser bien. Se supone que va a ser de paga, pero falta investigar si es con código QR o si simplemente pagando vas a poder ir y ya. Así que cuando ya esté un poquito más eso claro, voy a traer también esas noticias. Pero por ahora vamos a traer este evento que va a ser pronto y será en Taiwán. Obviamente, ya sabes que las coordenadas en la descripción van a estar para que tú vayas directamente a Taiwán el día del evento. Y lo voy a leer aquí con ustedes para que ustedes vean qué es el evento, qué es lo que va a aparecer, si les parece interesante o no. Yo cumplo con traer las noticias, crack, ustedes ya cumplen, o sea, ustedes ya verán si van o no, si les parece interesante o no. Eso ya, yo no hago los eventos, cracks, solamente los informo. Así que vamos a empezar a leer. Dice, los nuevos eventos darán a luz muy especial durante el Festival de los Farolillos de Taiwán en no sé qué cosa, dice Taichung City. ¿Estáis preparados para dejaros deslumbrar por los faroles, la música y los Pokémon? Este evento especial sin entrada, o sea que es totalmente gratis, tendrá lugar en toda la ciudad de Taiwán y durante el Festival de los Farolillos de Taiwán, o sea así se llama el evento, Festival de los Farolillos de Taiwán, en Taichung City. Desde el jueves 6 de febrero, atentos a la fecha, 6 de febrero al domingo 9 de febrero del 2020. Entre los Pokémon que aparecerán podremos encontrar a Marip, a Electric de tipo eléctrico, Bulbiet que es de tipo bicho. Dice, es que famoso por iluminar los cielos, aparecerá por toda la ciudad junto a Illumis, que es la contraparte, pues el rojito y el azulito. Un Pokémon tipo bicho que guía a Bulbiet para dibujar patrones de luz. Illumis suele estar disponible solo en América del Norte, bueno, pues para los que solamente viven allá, obviamente para nosotros no, porque vamos volando a todo lado, así que nosotros somos mundiales. Illumis solo suele estar disponible en América del Norte, América del Sur y África, así que los asistentes deberán aprovechar y atraparlo mientras puedan. También va a salir el Unown Forma L, si no lo tienes puedes aprovechar para capturar el Unown Forma L para acelerar el evento centrado en la luz y disfrutar de los encantadores soniditos de Chimeco, el Pokémon sonido aire. Así que bien, bros, este evento vamos a tener 4 Pokémon que van a aparecer más con más spawn, obviamente van a aparecer más. Pero no se ha confirmado si Bulbiet o Illumis van a aparecer shiny, no se ha dicho nada. No se sabe si más adelante sacan una noticia más a fondo, porque en este post están todas las noticias unidas. Puede que cuando esté más cerca saquen una noticia solamente de este evento y digan Illumis va a estar shiny o Bulbiet va a estar shiny. Electric ya sabemos que tiene su forma shiny liberada. Marin no creo que no estoy seguro, pero apostaría porque no está su forma shiny liberada. Así que, pues ahí está el evento. Lo más interesante puede ser capturar el Electric Shiny o el Unown Forma L. La verdad, Illumis y Bulbiet a mí no me llaman para nada la atención. Si Marip lo liberan Shiny puede ser algo bueno, porque tendríamos un nuevo Shiny para capturar. Pero pues como yo les dije a ustedes, crack, yo le cumplo con traer el evento. Si hay algo interesante para ustedes acá, pues pueden capturarlo. Si no, pues esperemos otros eventos. Yo solamente trato de informarles, pero pues no trabajo con Niantic para hacer este tipo de eventos. La verdad, si yo trabajara, me esmeraría más por hacer eventos, porque esto a mí la verdad no me llama mucho la atención. Solamente por el Unown, para los que no lo tienen quizás. Pero como no va a estar shiny o no va a haber algún reto que uno diga, bien, estos Pokémon parecen interesantes, no sé, algún Pokémon muy bueno que queramos capturar. Los Pokémon están muy básicos la verdad. Electric, ya tengo miles de Electric. Marip, pues Marip puede estar bien porque Marip no aparece tanto, no es tan común. Pero Bulbiet y Illumis no le veo la gracia. De pronto el Unown sí, pues así ustedes, crack. Yo solamente, como ya les dije, les tengo una noticia. Si les parece interesante, bien. Si quieren ir a capturar, les deseo muchísima suerte capturando a todos los que quieran capturar. Muchísimas gracias por ver este video. No olvides de dar tu like si quieren más videos como este. Y nos vemos en la próxima. Chao.